Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar algunas de las características de la radio y voy a darme una vuelta por cada una de ellas. Lo más importante, creo yo, para algunos puede ser el Android Car, que opera conectando el puerto USB número 2 al teléfono. Se los voy a mostrar. Cuando conecto al teléfono, puedo configurar la radio para que Android Auto parta solo o, en este caso, lo tengo para partirlo manual. Una vez conectado al teléfono, aparece este icono de Android Auto ahí. Lo voy a desconectar para que vean que se va si es que lo desconecto. Y al conectarlo, vuelve a aparecer. Si hago clic ahí, puedo ver todo lo que está en el teléfono. Me indica la hora, la fecha, etcétera. Puedo, por ejemplo, utilizar el GPS del teléfono y me muestra el mapa acá. Incluso puedo hacer búsquedas por voz. Tiene varias cosas simpáticas. Si llegan mensajes, se despliegan al celular, se despliegan en la pantalla. Uno los puede contestar. Por ejemplo, si alguien me manda un mensaje por WhatsApp, me lo lee, no tengo que leerlo yo. Incluso si aprieto el botón de audio, puedo contestarle mientras voy manejando. También puedo hacer llamadas, escuchar música de Spotify o Google Play Music. Creo que se me acabó la suscripción. Bueno, también puedo utilizar los mapas. Puedo ir a los lugares recientes, puedo buscar por categoría, puedo hacer que me muestre en la pantalla el tráfico. Por ejemplo, puedo hacer que me indique cómo llegar a INACAP. Y le digo ir. Head north, then make a U-turn. Ahora, si es que hubieran elegido la configuración español, hace todo en You are on the español, no hay fastest problema. route, 1041. Y te va hablando lo que necesité. Si comprara el iMaestro, podría ver aquí en esta sección los temas del auto. Sin embargo, no lo he comprado. Esa es la parte chora. Al igual que Android Auto, también soporta Apple CarPlay. Y con estos menús puedo volver a donde estaba. Hay varias formas de llegar a distintos lados. Por ejemplo, aquí se me despliega los distintos lugares donde puedo ir, escuchar iPod o en el LCD. Si estuviera conectado o instalado un CD, podría ir a escuchar el CD, escuchar radio, apagarlo, ir a Pandora. Incluso todos estos botones se pueden modificar apretando este botón. Yo los puedo mover, por ejemplo, cambiar de posición. Lo otro que tiene es que si no tengo el Google CarPlay, bueno, ahí me lo muestra automático, pero si no tuviera el Google CarPlay, voy a desconectar. Y hago clic en el teléfono. Como el teléfono está conectado por Bluetooth, llego a mis contactos. Puedo tener favorito o puedo marcar directamente un número telefónico. Estos iconos que ven aquí son los mismos que ordeno en este listado, por lo tanto ese orden se conserva acá. Si quiero desplegar el resto de las cosas, las puedo ver aquí. Soporta cámara auxiliar, cámara de retroceso, no tengo ninguna instalada, seguramente más adelante compré uno. Y la ventaja es que aquí tengo los iconos más importantes para mí, que son radio, CD, el iPod y lo que tengo en el SD card, que fue por la que me compré esta radio para tener en el SD card. Otra cosa chola que les voy a mostrar, a diferencia de la radio anterior, es que cuando hago el tuneo con el micrófono que compré, voy a dejar un link acá en la descripción del video, ya hice la medida, se fijan ahí, dice measured. Me permite hacer cosas como, por ejemplo, la ecualización automática y el TA, que es Time Alignment. Lo que hace el Time Alignment es retardar un poco milisegundo a los distintos parlantes para presentar un audio más centrado en el pasaje, en conductor. En este caso, uno puede elegir si es que maneja al frente a la izquierda o al frente a la derecha. Tiene gráfico, tiene distintos seteos de ecualización. Yo lo tengo en custom. A diferencia de la radio anterior, sin embargo, a pesar de haber calibrado esto con el micrófono especial, tengo la ventaja de poder manejar un poco el tema de los gráficos, porque el mayor trabajo se hace automático aquí. Como pueden ver, esto yo no lo toqué,
el auto de Q fue el que lo hizo y cambia los volúmenes de los distintos parlantes para que la experiencia de audio para el conductor, si se fijan, está seteado ahí, sea la mejor. Sin embargo, a pesar de que lo hace, el subwoofer lo había marcado como menos 14 decibeles, yo lo ajusté a menos 10 para tener un poquito más de subwoofer. El crossover también lo hace automático. ¿Qué es lo que es el crossover? El crossover es el que se puede hacer manual, pero el crossover lo que hace es evitar que ciertos parlantes transmitan ciertas frecuencias de audio, o perdón, reproduzcan ciertas frecuencias de audio para que los parlantes que sí las reproducen operen mejor. Por ejemplo, los parlantes, en este caso es el subwoofer, opera en la frecuencia de los 100 Hz hacia abajo y el resto de los parlantes opera en las frecuencias para las que fueron hechos. Sin embargo, tengo unos parlantes de tres vías en las puertas que con ese crossover evitan que suenen los bajos por ahí y suenan por el subwoofer. Por lo tanto, la experiencia de audio mejoró bastante con esta radio, a diferencia de la anterior. No me quejo de la anterior, pero sí, esta me da una mejor customización sin tener que estar comprando muchas cosas extras como amplificadores, preamplificadores, etcétera. Lo que sí yo hice en el FJ fue cambiar los parlantes de fábrica por parlantes mejores, salvo los parlantes de los pilares traseros, y también puse un subwoofer. Otra cosa que tiene, una cosa que se llama Mix Tracks, que hace mezcla de música, sin embargo, con audio en FLAC, que es lo que estoy escuchando ahora, no opera. Eso lo salía en el manual, perdón, ya lo sabía con anticipación. También puedo hacer el mute level, por ejemplo, si suena el teléfono, lo que hace es que el audio baje, pero también se puede setear a que se mutee completamente o incluso se apague. Se pueden hacer varios seteos, pero esos son los más importantes que quería mostrarles. Yo la mayoría de las cosas que no uso se las deshabilité, como por ejemplo todas las cosas están en off. Como les decía, el lenguaje también lo pueden cambiar. Y las estrellas, si yo aprieto por ejemplo esta estrella, que antes no estaba, queda en este panel y puedo llegar a los favoritos, a la configuración que utilizo más comúnmente, directamente sin tener que pasar por cada uno de los menús. Si se fijan, el menú es bastante intuitivo, no tengo nada que quejarme. Otras cosas choras que puedo hacer con esta radio, además de desmontar el panel, es que puedo ajustar el ángulo de la radio. Por defecto, encuentro que queda muy plana, pero con un clic me queda perfecto. Y el resto de los botones es para insertar un CD o una tarjeta SD card. Y lo otro, que es como panel desmontable, también tiene un botón. Si yo aprieto eso, puedo desmontar el panel y guardarlo en el estuche que traía de fábrica. Lo único que me queda pendiente todavía por instalar es le compré un protector a la pantalla. No sé si será necesario, pero normalmente en casi todas las cosas que tienen pantalla táctil, yo compro un protector para que me duren más. Al colocar la radio de nuevo, si el auto está prendido, vuelve a operar. Y lo que voy a hacer es que la imagen de buteo se puede cambiar. Y obviamente voy a buscar algo que tenga que ver con el FJ para mostrarla. Aparece ese warning, uno puede colocar OK o esperar 7 segundos para que desaparezca. Lo que les mostré en el video de instalación, puedo tener mute del audio, puedo tener mute del display por si me molesta mucho el brillo en la noche, o también tiene una configuración bien chora que la otra radio no la tenía, que es que por horario detecta que ya es tarde y le baja el brillo a la pantalla y no molesta tanto. Bueno, los volúmenes están aquí y esas son más o menos las características de esta radio. La ventaja de esta radio, que como les mostré en la instalación, soporta preamplificadores o amplificadores directamente. Lo otro que quería mostrarles es que tuve problemas al principio con el SD card, porque por manual esta radio soporta tarjetas SD de hasta 32 GB. Sin embargo, le instalé una tarjeta de 256 GB con toda la música que tenía, pero no me la leyó toda. Lo que caché fueron dos cosas: que a lo mejor habían algunos tracks corruptos por un lado. Por otro, la tarjeta, cuando la saqué y la llevé al computador, estaba corrupta y empecé a eliminar fotografías y a eliminar algunos folders. Me lo leyó entero. La tarjeta se demora así como 10 minutos, pero una vez que está leída completa, no la tiene que volver a leer, a no ser
que la saque y la inserte de nuevo. Si la inserto de nuevo, vuelve a leerla completamente, pero si no la saco, apago el motor y cuando lo prendo se recuerda dónde estaba, qué estaba escuchando, etcétera. Tiene soporte para escuchar random, ¿cierto? Pausa, etcétera. Si se fijan, tengo 5555 canciones en el SD card. Como les dije, eliminé varias, a diferencia de lo que tengo en el iPod, que son algo así como 8000, si se fijan, 8500 canciones. Por mientras, voy a dejar el iPod ahí igual, total, no lo ocupo para ninguna otra cosa, la tengo ahí en el auto. Y como les contaba en el video de la instalación, lo único que me falta es conectar el USB adelante para dejar libre y no tener este cable saliendo de la guantera. Eso es, bueno, la hora se puede configurar directo. Lo otro que tiene es que soporta un GPS, se puede comprar el módulo aparte. Como les comenté hace un rato, soporta el Maestro, que es un sistema que se conecta al computador del auto para mostrar otras cosas. Encuentro que es un poquito caro y yo ya tengo un sistema para ver el computador del auto, por lo tanto no me interesa verlo en la radio. Y también tiene entrada para Sirius XM. Estuve revisando en Sirius y el servicio no está en Sudamérica, así que tampoco me sirve mucho. La ventaja que en algún momento pensé utilizar Sirius es porque si estoy en lugares donde no tengo acceso a radio, puedo escuchar noticias, el tiempo, etcétera, pero acá en Chile eso no aplica. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártalo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.